hello good evening. good evening everyone welcome back um, here we are again with another class we are going to have a very interesting one this time around because there's going to be a lot of switches um, because we're going to try and cover different topics and maybe even get to the section number four así que esta noche si todo funciona verdad como se espera Eh, tendríamos una clase bastante interesante por eso, porque vamos a tener diferentes cambios eh, en temas y en algunas de las actividades que vamos a tener que desarrollar. Si logramos la meta, estaríamos llegando ya ¿verdad? a trabajar con la sección número 4, desarrollar temas ya de la sección número 4. Bueno, antes de iniciar, quería compartirles que hace como unos 8 minutos hubo un corte de energía acá en mi, en mi zona. Entonces, si en algún momento llega a repetirse, porque a veces sucede que pues, se repite eso de que el, la energía se corta hasta tres veces seguidas, tengamos un poco de paciencia, porque por lo general, o sea, el corte no dura más eh, de, qué sé yo, unos dos, tres minutos. Es como lo más que, que he visto que estos cortes así llegan a durar. A veces hay otros que sí son mucho más prolongados, pero en ese caso entonces yo les estaría comunicando, verdad, pues que la clase quizá tenga que cancelarse. Eso solo es en el caso hipotético. Por ahora pues vamos a trabajar. Eh, espero que otra vez no tengamos ninguna clase de problema, así como anoche, verdad, teníamos la lluvia encima, pero igual pudimos trabajar muy bien. Um, Soy ya. Yeah. Entonces. Eh, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna clase de duda acerca de lo que hayan estado trabajando este día en plataforma o en la clase anterior? No. Ok, muy bien. Um, bueno, si es así, I'm going to start asking some people. And uh, let me ask Jacqueline. Tell me, Jacqueline, how was your day? How was your day? Yeah, how was your day? Mm, very well. Very well? Okay, good. That's that's great to know. Okay, um Balmore. Tell me about Balmore. Where did you have lunch today? Where did you have lunch today? Perdón, no entendí. <laughs> okay, where? Donde? Did you have lunch? Seria mm. hoy. Where did you have lunch today? Um, a fish? Uh, no, where? Seria donde? Where? Ah, donde? In my house. Oh, okay, yeah. great. In your house. Amazing. Yeah, good good question. Uh, I mean, good answer. Um, Janita. tell me, Janita. Um who was your favorite person of the day? Sé que es una pregunta larga, pero espero que la entienda. Who was your favorite person of the day? Of the day. Sí. ¿Tu so, mi persona es favorita de este, este día? día. Mhm. Mm My friends? Your friends. So it's like a group yes. of people? Yes. Okay, great. Um let me see. In the case of Judy, Judy, when was your happiest moment today? When was your happiest moment today? Mm -hmm. When my boss said um, that tomorrow mm -hmm. I need come to um, a tennis. Because um, tomorrow um, um, the other people take a picture for uh magazine. Oh okay, pretty good. That's a really that's a really good news. Great, yes, way to go, Judy. Nice, muy bien. And let's go with Jamie. Okay, Jamie. Um let's see. What was your favorite Dora, What was your favorite part of the day? What was your favorite part of the day? Uh, mi parte del día. Yeah. What was your favorite part of the day? It's Cuando my favorite part is the day um in the morning. So, in the morning. Was it a yes. good morning? Eh, no, es um, uh, como ir, ir al gimnasio. Oh, ok. So, your, uh, your uh -huh. favorite part of the day was when you went, went to the gym. Correcto. Ok, muy bien. super um, Eso, de cierta forma, nos da una pequeña introducción a lo que vamos a estar haciendo hoy. Y también, pues sí, ¿verdad? A veces llegamos al final del día... Um, sintiéndonos cansados, agotados, estresados, pero no nos paramos un momentito a preguntarnos eso, ese tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿quién fue la persona favorita de mi día? O sea, ¿quién fue alguien que me alegró este día? Um, ¿Cuándo me sentí feliz hoy? ¿Hubo algún momento? Porque a veces, o sea, en lugar de estresarnos, podría ser bueno pensar en eso. Si sí, hubo algún momento que me hiciera sentir bien, no pensar necesariamente en, por Dios, qué tráfico que tuve que... Que, que pasar y para venir a estar sentado aquí una hora escuchando a un men hablando en inglés y ni siquiera le entiendo. Sí, o sea, entonces, pues sí, ¿verdad? Tratar de, de darle un lado positivo o tratar de ver las cosas de una manera positiva. Um, Miguel, vamos a ver con Miguel, a ver cuál pregunta le vamos a hacer a Miguel. Solamente queda una, Miguel. Oh, bueno, quedan, quedan muchísimas, pero la única que quiero usar ahorita sería. Um, voy, voy entrando, ¿Ah? no sé, no sé. Oh, solo les estoy haciendo preguntas random con las WH words. Yo les ah, ayudo okay. a contestarlas en caso que, que tengan dudas. ok, okay. Um, Let me see. Which is your favorite team? Sí, eso sería muy complicado comprender en una para este día. So, which is your favorite team? ¿Cuál es tu equipo favorito? Uh, Between Barcelona and and, and, and Madrid. Sí, es en Barcelona. ¿Barcelona? Ok. Eso, chicos, es una cosa que ya se me estaba pasando por alto. Cuando vamos a preguntar con which, vamos a ofrecer opciones, por lo general. Es una cosa importante. Sí. Cuando vamos a preguntar con which, casi siempre tenemos ahí las opciones, ¿verdad? Eh, si alguien me dice, hand me the pen, pásame el lapicero, yo le puedo preguntar which one, sí, o sea, cuál. En ese caso significa que yo tengo diferentes opciones. I may have a red pen, a blue pen, a black pen, dependiendo verdad, de lo que está cerca mío. Cuando es con what, es diferente, porque el what es para conocer eh, la opción especial de la persona. Como si yo le preguntase, ¿What is your favorite team? Esa sería la pregunta correcta. O sea, si no le doy uh, diferentes opciones a elegir, ahí sí, eh, pues sí, ¿verdad? Quedaría libre a que él piense en cuál será. En el caso de lo, del ejemplo que presenté antes, de which one, es porque en el contexto vamos a entender que ahí cerca hay diferentes tipos o colores de lapicero. Por lo tanto, la persona sabe de cuáles puede llegar a elegir. Y más que todo, cuando nos está pidiendo que le pasemos algo, se supone, ¿verdad?, que esa persona sabe qué cosas están sobre ese escritorio o en ese ambiente específico donde toma lugar una conversación como esa. So, um, esa sería la introducción. Eso es lo que vamos a estar trabajando principalmente este día. WH um, Questions with B. Ahora bien, después de eso también vamos a tener una pequeña conversación que va a estar súper cargada con ese tipo de preguntas. Y para iniciar, tenemos, ¿verdad? Lo que sería la, bueno, las diferentes WH words. Aquí hay unas que se componen de manera distinta también. Tenemos otras dos opciones, pero que esas no las vamos a incluir de momento, pero sí las voy a poner por acá, que serían las que son derivadas del how, ¿sí? Um, que sería how much and also how many. Esas otras dos son las que también pueden ser contadas cuando vamos a ser menos rigurosos como WH words, pero para nosotros ahorita no las vamos a estar incluyendo en, en la clase, ¿verdad? Pero sabemos que el how much eh, se utiliza mayormente cuando estamos preguntando por cosas incontables y en ese caso quizá la, el uso más común es para el dinero. Esa sería la manera correcta por, para preguntar, ¿verdad? Acerca de cuánto cuesta algo, how much es your phone, how much is this or that or whatever? And then how many es para cuántos? Como si alguien me pide que traiga sodas para la fiesta, I can ask how many fantas do you want, ¿sí? Porque ahí vamos a hablar de cosas contables, cosas que pues tienen una estructura individual cada una de ellas. Un tema que ya cubrimos anteriormente. So, how much, how many son derivados de how. Pero los principales para hoy son what, where, when, Which, how, who and why, ¿sí? Why. Estas para poder completar una, una oración o una pregunta que incluya el be, después claramente tendrían, ¿verdad? El derivado o el correspondiente del verbo be. And then a pronoun or a complement. Ahí va a depender siempre de la situación. Porque, por ejemplo, si yo pregunto con eh, where, sería muy fácil poder utilizar un pronoun, ¿sí? Where is he? O sea, alguien me está preguntando o me está, estamos hablando acerca de Jonathan, let's say. Si Jonathan está siendo parte de la conversación, y yo entonces interrumpo y digo, "Hey, but where is he?" ¿Dónde está él? Sí, sería la utilización del where, la is, que sería la forma del be, and he, que sería el pronombre correspondiente. Eso, como les digo, en el caso que ya estamos hablando acerca de Jonathan. Si no hemos mencionado a Jonathan en ningún momento, ahí sí vamos a utilizar el nombre. Entonces sería where is Jonathan, ¿Sí? No vamos a decir where is he porque las personas que están alrededor no van a saber a quién, de quién eh, nosotros estamos hablando. Otro de los, um, de los posibles eventos donde vamos a necesitar un, o utilizar un pronom sería con el when, ¿sí? When is it? Cuando alguien está hablando acerca de pues, un evento específico, un concierto, un partido, eh, podemos preguntar when is it, ¿sí? When is it? Cuándo es? When is it? Entonces sería el when, el is que sería el correspondiente para it en la forma del be, and then it pues que sería la representación, verdad, de ese evento que estamos mencionando. Otro caso bastante común para utilizarlo con un pronombre sería con how. How is it? Sí. Eso por ejemplo, ustedes, aquellos a los que les gusta cocinar, um, como podría ser, qué sé yo. Creo que a Miguel, Miguel tiene cara de que le gusta cocinar. ¿Va que sí, Miguel? Creo que sí. Do you te gusta cocinar? Sí. ¿Ya? Ok. No, es igual. Ok, muy bien. Es cocina, comida es comida. Mientras que alimente, Judy dice que no. Judy seguro que, seguro que prepara fil de miñón y todo ese tipo de... <laughs> tiene uno de sus tres libros de cocina, Judy, por ahí escondidos. Bueno. Eh... Oh, no le gusta cocinar. That's the thing. Oh, ok. Bueno, pero aquellos que tienen ese don, que a quienes les gusta cocinar, ¿verdad? Cuando ustedes presenten a alguien con un platillo y esa persona lo está degustando, ustedes le pueden preguntar, ¿how is it? Sí, con interés para poder conocer la opinión. ¿Cómo está? O sea, ¿qué te parece? ¿How is it? Um, también otro de los, de los momentos o de los casos será con who. Estoy omitiendo algunas porque, por ejemplo, Um, también what pero what es solo casi como que dos momentos en los cuales se va a utilizar what is it como por ejemplo cuando yo digo um, o sea qué pasó tú puedes decirlo de esa forma what is it cuando ves a alguien que está triste alguien que está sintiéndose o sea así como apartado del grupo en caso que estemos trabajando en un grupo es porque algo puede ser que le esté sucediendo así que yo me acerco y le pregunto hey what is it sí o sea qué pasó ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? También pueden haber muchas otras opciones para eso. Pero ahorita, con la forma básica así, de el uh, what o la wh, be en pronom, esa sería una forma. Alba. It's like a WhatsApp. Like a top. What's up Oh, yeah, yeah, yeah. Like WhatsApp. Sí, ajá. Sí, o sea, WhatsApp, what's going on, um, what happened, esas serían diferentes formas de decirlo, pero como les acabo de mencionar, ¿verdad? Ahorita no utilicé ninguna de ellas porque, como lo que estamos tratando de hacer, es colocar al WH, then be, and then a pronom. O sea, los casos en los cuales vamos a utilizar eso, el pronombre. Porque por lo general van a ser complementos mucho más complejos, serán preguntas diferentes, como por ejemplo, um, ¿Where is el tunco? O sea, eso no necesariamente es un pronombre. Sino que ya es algo diferente, ¿verdad? Y además, mientras más complejo sea el, el complemento, así será también de complejo, quizá, poder ofrecer una respuesta correcta. Entonces, um, por eso es que estaba omitiendo algunas de esas, o sea, como el WhatsApp. El What is it lo coloqué ahí como opción, por eso, ¿verdad? Porque cumple con esa regla, que solamente va a incluir el What, la forma del be en a pronoun. Y um, ya, yeah, ¿who is it? Lo que estaba diciendo, ¿who is it? También sería otra um, para poder preguntar que si quién lo hizo o quién, por ejemplo, en alguna película, si ustedes ven películas en inglés, en algún momento se van a dar cuenta de que si alguien toca la puerta, esa es una pregunta muy común. ¿Who is it? Sí, o sea, ¿quién está ahí? ¿Who is it? Entonces, son las formas, ¿verdad? Distintas en las cuales se va a utilizar los WH, a B y a Pronom. De ahí en más. Existe un sinfín de preguntas que ustedes pueden elaborar con estos. Así que ahorita vamos a ver. Primero, antes de, de tener esa, um, en los ejemplos, quiero saber si conocen bien el significado de todos estos. Primero quiero preguntarle a ver, um, Ana, ¿conocemos el significado de cada una de estas palabras que tenemos acá, de las WH? Yes. yes. En el caso de what, ¿qué significa what? ¿Qué? Uh, where? ¿Dónde? Uh -huh. ¿Cuándo? Uh -huh. ¿Cuál? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y por qué? Muy bien, muy bien. Ok, thanks. Jamie, ¿querías agregar algo, perdón? Oh, es que si no lo decía ella, lo quería decir yo. <laughs> ah, oh, sorry, está bien. Um, bueno, eh, ahorita sí. Lo que sí puedes hacer, Jaime, ya que tenías el micrófono ahí cerquita o abierto, es proveerme un ejemplo con what. Sí, un ejemplo que a ti se te ocurra con la palabra what. What. Eh, what is your name? Okay. What is your name? Your name. Sí. Sí, verdad. Your name. Okay. What is sí. your name? Pretty simple. See, ¿Sí? what is your name? Así. What. Ahora con where vamos a pedir Sergio, do you have a question example for us with where? Sergio, your mic is off. Okay, now you're uh, on live television. Where are you from? Where are you from? Okay, where are you from? Very simple. Una que conocemos ya bastante, bastante bien, verdad? De donde eres? Where are you from? Okay, uh, Manuel, with when? Do you have an example for us with when? When? Mm -hmm. When? Um for example ver. Okay. permitame teacher. okay yes say let me see teacher oh <laughs> thank you let me see teacher okay when oh, when you um, when you can At the home. Ok, sería de esta forma. Uy, sorry. When, when are you coming home? ¿Sí? Ah, sí. When are you coming home? ¿A qué hora llegas? Básicamente, esa sería como una interpretación que se le puede dar para poderlo eh, facilitar la interpretación. Podría ser así, ¿verdad? ¿A qué hora llegas? Si no. Cuando llegas a casa también sería la otra la otra forma de interpretarlo. Okay. When are you coming home? Sí. Um, vamos a escuchar Juliana. Do you have an example for us, Juliana, with which? Uh, which color did you like? Uh, purple or green? Okay. Which color do you like? like. Aquí solo habría una cosita quizá que, que agregar. El better, which color do you like better? Purple or green. Sí, porque esa palabra del better eh, lo que hace acá es poder eh, expresar la, la preferencia que existe de uno y de otro. Sí. Which color uh -huh. do you like better? Aunque también, uh, Judy, no sé qué es lo que iba a agregar, uh -huh. tal vez sea lo que yo estaba uh -huh. anotando. No, no. Es eh, que eh... En estas WH teacher no entra how long. How long. Oh, sí, también. How long. Es otro de los derivados mm. del how. Sí, how long. Mm. How long que significa por cuánto. O sea, como por cuánto pero tiempo, ¿verdad? How long. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Yeah, there we have it, another one. Okay, Judy, ya que está acá, con how. Which would be an example with uh, how. M, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. how many? Mm -hmm. si tratamos de utilizar el B, después de ja, how... oh, oh. ajá, solo puede ser is sí, o también, bueno, vamos a ayudarle pues. Muy bien, ahí. ¿How am I doing? Sí, eso puede ser una pregunta que para algunos puede expresar um, desconfianza en sí mismo, pero creo que es una pregunta muy buena. ¿How am I doing? ¿Cómo lo estoy haciendo? Sí, sí. how am I doing? Y este es una de las, de las pocas veces en las cuales vamos a utilizar el M eh, haciendo preguntas de, w, de WH. Uh, teníamos a Nancy, ¿no? ¿Por qué se fue a Nancy? Yo estaba esperando, me va a ayudar con Who. Ay, estoy dicho. Ok. Sí. Eh, how old is he? ¿Cuántos años tiene? ¿En el bien? how? ¿En el how? ¿En el yeah, how? Ya, yeah. how, uh -huh. how old is he? How old este is, all is, is he? Ese también es otra como que, que puede contar como de los derivados, fíjense, el how old. Sí, porque esta uh -huh. es, es como esas, esas eh, como phrasal questions, o sea que así se utilizarán juntas siempre. How old? Uh -huh. Fíjense que con esta pregunta estaba viendo la respuesta, porque lo estaba viendo en la plataforma. Y dice, es eh, Rainy One, que él tiene, según la respuesta decía, tiene 20, pero Rainy One es 21. 21. Ajá, pero en la plataforma dice 20. <laughs> ya vamos a revisar entonces, porque eso, de eso sí no me había percatado. eso sería en el ejercicio de cual el, estamos hablando específicamente. No no cuál clase era. No, esa es la, sería en la, en la sección 3, que es como 3-8, creo, más o menos. Pero estaba donde estamos ocupando Sí, pero creo que sería más o menos por ahí, como 38, 39, no sé. Bueno, ahorita sí. que cargue, vamos a regresar a eso y sí vamos a, a revisarlo. Um, bueno, continuando. Who? Sí. Uh, a ver, Man no, Manuel ya participó. Alba, do you have an option with who? Who is your favorite person? Who is your favorite person? Una pregunta comprometedora. <laughs> mm, algo tóxico eso. Okay, who's your favorite person? Uh, Elena, would you mind helping me with why? Hoy no he la ropa, verdad, Elena? Okay, why? <laughs> Why be happy? Uh, o si no, así. Why sí. are, are, you, are you happy? ¿Are you happy? ¿Are you happy? Sí, es que el detalle uh, es, es que, ajá, el, el detalle es que, aquí, a pesar que tenemos aquí lo que dice be, um, mayormente lo coloco así de, en, plur, en plural para que identifiquemos que no vamos a utilizar así be correctamente, Ajá, o sea, o okay. oh, perdón, vi de esa forma como se escribe be, sino la forma que coincida con el, um, con el pronombre o con el nombre de la pregunta. Entonces, en okay. este caso, ya que es you, vamos a utilizar el correspondiente are. ¿sí? Yeah. Entonces, why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Muy bien, tenemos entonces, what is your name? Where are you from? When are you coming home? Which color do you like better, green or purple? Esa es la única que nos seguimos aquí un poquito con el es, pero está muy bien la pregunta. How old is he? How is your, uh, who, sorry, is your favorite person? And why are you happy? Very nice. Muy bien. Creo que tenemos una muy buena idea de cómo, um, de cómo va funcionando esto. Vale. Ahora, aquí tenemos algunos de los ejemplos que sí están, verdad, incluidos eh, en la parte de la plataforma. Tenemos What's Your Name, ¿sí? Y una cosa importante es que eh, en muchos casos para las preguntas se va a utilizar el contractado. Esa es una cosa que se debe tomar en cuenta, que en las preguntas será muy común que veamos el contractado más que todo, obvio, cuando es el is, ¿sí? En lugar de decir What is Your Name, um, eso solo lo hacen en el TikTok, no sé si lo han visto. What's Your Name? Tony, no sé, no han visto ese. No, ok, ahí se los mando al rato. Um, so, what's your name? See, my name is Jill. Very simple. Obvio, no será muy fácil utilizar un contractado cuando estamos hablando de are. Si sí, esas siempre van a ser así de manera completa. Where are you from? Where are you from? I'm from, Canada. I'm from Canada. Yeah, very simple. Then, how are you today? How are you today? I'm just great. Ahí decía I'm just fine, pero yo les dije que no lo vamos a usar así, así que yo lo cambié. I'm just great. Okay, I'm just great. Uh, then we have, who's that? Sí, es otra vez. En lugar de decir who is that, sí, para que no se nos vaya a olvidar, así sería la forma completa de la pregunta, who is that. Pero nosotros, para sonar más fluidos, para sonar más confiados, vamos a decir who's that, who's that. Uh, and then eso significa quién es él. And the answer very simple. He's my brother. Yeah, he's my brother. Um. Then we have a very common one. Y esta fue la que alguien por ahí utilizó haciendo trampa? How old is he? See, <laughs> ¿Sí? how old is he? He's 21. He's 21. El tiene 21. Uh. And then we have, what's he like? See, ¿Sí? una vez más, verdad, haciendo uso del contractado. El contractado mayormente va a ser fácil que se utilice. Con el um, who's, con el what's y con el where no mucho. No, básicamente será solo con who's y what's. Esos serán como los dos más comunes en donde el contratado se utilice. Porque con el why eh, no, les, no les aconsejo que, que lo vayan a utilizar. Why será mejor, ¿verdad? Que sea correcto, o sea, que se escriba todo tal y como debería ser. Porque why quizás sea la pregunta como la más, fuerte de todas, es la que más exige una explicación, porque where es algo que ustedes pueden conocer, dónde está esto, dónde está lo otro. En cambio, why si viene acompañada de una como una fortaleza un poco más más grande, ¿verdad? Porque nos pide una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? So, how old is he? Si sí, ya lo teníamos, he's 21, then what's he like? ¿Cómo es él? Eso, a ver, um, esta es una de las cosas que a veces, que a veces pueden llegar a confundirnos, ¿sí? Um, porque what sabemos que significa tanto qué como cuál, ¿verdad? Pero el que cambia todo el significado acá es la palabra del final, like, ¿sí? What's he like vendría siendo, o sea, si lo traducimos directo, ¿qué es el cómo? Así se podría traducir, o sea, si lo quieren traducir ustedes exactamente como, como vendría la pregunta, ¿qué es el cómo? Pero nosotros para darle una interpretación y poder entender a qué se refiere, vamos a traducirlo como um, ¿cómo es él? What's he like? Sí, aquellos que escucharon esa canción, verdad, la, la de antaño, también ya se están imaginando. ¿Y cómo es él? Bueno, um, then we have he's very nice. That's a very simple answer. He's very nice. Entonces, para aquellos que tenían la duda, what's he like significa cómo es él. De uh, estas son todas bastante sencillas. Todas estas creo que son algunas de las preguntas más comunes. Um, who are they? O who is he? Esa sería, por ejemplo, cuando ustedes quieren saber acerca de una persona. Who are they? Perdón, significa quiénes son ellos. Who is he? Who is she? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? O si, y, y en este caso casi siempre se van a se van a utilizar, verdad, los pronombres, no necesariamente nombres, porque por lo general vamos a preguntar de personas que no conocemos. Habrá casos, tal vez, cuando nosotros estamos, qué sé yo, en el trabajo y escuchamos que todos hablan de Alba y Alba y Alba, Alba aquí, Alba allá, verdad. Y es como que ustedes, si no conocen a Alba, ahí sí van a preguntar, ¿Hey, who is Alba? O sea, como quién es esa Alba que todo el mundo pasa mencionando? Sí, ¿Who is Alba? Uh, ahí sí, verdad. Pero por lo general va a ser who is she? Sí, ¿Who is she? And then we have the answer. They're my classmates. They're my classmates. Son mis compañeros. Where are they from? Aquí dándole como un tipo de seguimiento. Esa sería como una mini conversación acá. Where are they from? And the answer. Ah, oh, bueno, perdón. Where are they from significa de dónde son, ¿verdad? Ya conocemos muy bien el where are you from. Sí, de dónde eres. Pero ¿qué tal cuando preguntamos acerca de alguien más? Podemos preguntar también, where is he from? ¿De dónde es él? Sí, where is he from? And in this case, we have, where are they from? ¿De dónde son ellos? They're from Rio. Sí, They're from Rio. Ellos son de Rio. Y este es un tipo de ciudad que es muy fácil poder conocerla así nada más. Porque muchas personas en la cultura, ¿verdad? De Estados Unidos conocen acerca de Rio. Así que no será necesario tal vez mencionar río de Janeiro. Um, y es otro de los problemas a veces que sucede también, que no sé si ustedes conocen de eso, que hay una ciudad en Brasil que se llama Salvador, y por eso a veces sucede que los paquetes de Estados Unidos que vienen para el Salvador terminan yendo a Salvador en Brasil, sí, historia real, ya me pasó a mí una vez, me mandaban algo de Estados, de Estados Unidos y al, como a los dos meses regresó a Estados Unidos, no aquí, así que tengan cuidado. Bueno. Um, so yeah, where are they from? They're from Rio. And what's Rio like? Esa es otra de las preguntas que a mí me gusta mucho y que la podemos utilizar casi que todo el tiempo cuando queremos saber acerca de alguien o de un lugar cómo es, o sea, como qué qué, qué opinión puede tener alguna persona acerca de eso. Por ejemplo, yo puedo decir What's your job like? Sí, o sea, ¿cómo es tu trabajo? Um, what's your family like? ¿Cómo es tu familia? Um, what's, I don't know, what's your phone like? O sea, ¿cómo es tu teléfono? ¿Qué te parece a ti tu teléfono? Esto mayormente va a ser para poder obtener la opinión de alguien acerca de un tema o acerca de una cosa en específico. En este caso, esta persona va a decir que Río is beautiful. Aquellos que han visto la, la casa de papel, tengan cuidado que no se refiere a Río, ¿verdad? de la casa de papel, sino que a la ciudad. Y be careful with that, ¿sí? Um, so, yeah, it's beautiful. Um, bueno, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita con las WH questions o las, las, las palabritas que se utilizan para hacer WH questions? No, very simple, very clear, seems like. Bueno, no una, sé pregunta, que... una pregunta, una ¿Sí? pregunta. Sí. ¿Es why y el because? because well, es que se.? ¿Por qué es que puede utilizarlo? ¿En qué forma? Porque el because es igual que el why. Um, no necesariamente. El because significa por qué en forma de explicación. ¿sí? Ah, o sea, el because lo vamos a utilizar como respuesta al why. El why es motivo. ¿sí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? Ah, y el sí. because será la respuesta a eso. Como por ejemplo. Ah, yo, le, yo te pregunto, why are you mad? ¿Sí? ¿por qué estás enojado? Entonces tú me puedes decir, Because you're late oh. to the class. Okay. ¿Sí? Okay. O sea, porque viniste tarde a la clase. Entonces, eso sería como un ejemplo, ¿verdad? Eh, son. Como espejos, o sea, why es la pregunta y because es la respuesta. Eso es okay. algo que es muy común, es ahí normal que se confundan con eso. Yo he visto casos de estudiantes de inglés, o sea, en la universidad, que pues ya tienen cuatro o cinco años estudiando, y aún así algunos se equivocan y comentan, o sea, de esa forma, ¿verdad? Con el... Um... Ok, um... perdón, estaba leyendo el mensaje de Elvis. Eh, que comentan, o sea, because are you mad? Podría ser un ejemplo que estas personas presenten. Because are you mad? Y es como que, ¿qué? O sea, porque eso no tiene, no tiene sentido. Tiene que ser el why. Solo porque, de cierta forma, ambos, ¿verdad?, se parecen en lo que, que significan en español, que es por qué, no tiene que ver con que vayan a significar lo mismo en inglés. Entonces, why pregunta, because explicación um, para esa pregunta. Pero muy buen approach. Bueno, otra cosa que les iba a decir es que aquí no tenemos inclusión ni de why ni de which, porque eh, estas mayormente son tomadas estas, estas, estos ejemplos de la conversación que vamos a revisar justo ahora, que es esta de acá. Sí. He's cute es el título de esta conversación. And in this case we are going to have Emma and Jill taking part of the conversation. Bueno, me parece que alguien está teniendo problemas para poder conectarse. Uh, Victoria, lo siento. Victoria, ¿tenía una duda? Sí, eh, era con respecto a la anterior pantalla. Perdón la duda, porque usa el apóstrofe en whose. Oh, lo que, ajá, lo que, les estaba, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Es que... No me quedó no claro. Porque uh, pareciera okay, como sí, Who sí, is? Ya, yeah, my bad, my bad, who is... my bad, mi error, sí, lo siento. Ese era un error. Qué bien, qué buen ojo. Okay, okay, okay perdón. Thanks. No, no hay problema, en absoluto, sí. Saben que una vez les comento. La, en, el, en el módulo pasado hubo un día en el que a propósito, en una conversación, y eso sí fue a propósito, esta vez no, a mí no me gusta cubrirme así de esa forma, dejé un montón de errores, o sea, había un montonazo de errores. Y, o sea, muchos de ustedes, pues yo sé que van trabajando adelantado y ya revisaron esta información de cierta, de cierta forma. Entonces, y ese día, creo que solamente una persona se percató del montón de errores que había. Había errores, por ejemplo, en este caso aquí, digamos, que yo dejé la, la W así, minúscula. O sea, y era porque eso es uno de los de los casos más comunes también de los bilingües, que por la preocupación de aprender el idioma, nos olvidamos de las reglas, ¿verdad?, de escritura, como lo de la, la, um, la capital letter al principio de las, de las oraciones o las comas. O, Todas las puntuaciones necesarias para que un idioma sea expresado de manera correcta. Entonces, y. Ajá, pero ahorita, pues sí, ahí sí se me fue mal a mí el who's. Sí, who are they es la forma correcta. Sorry. Ok, um, bueno, ahora tenemos entonces la conversación que les estaba mencionando. Emma y Jill son las dos personas que toman parte en esa conversación. En este momento procedo a hacer el ejemplo. Here we go. Who's dad? He's my brother. whoa he's cute what's his name we call him oh james we call him jim oh how old is he he's 21 years old what's he like i bet he's nice yes he is and he's very smart too and who's that she's my sister tammy she's only 12 she's the baby of the family muy bien es una conversación bastante sencilla Um, tenemos una cosa que a mí me dio risa cuando la vi por primera vez, es que Emma aparentemente está interesada en James, ¿sí? no sé ahí qué, qué tono le van a dar a ustedes, me va, me va a gustar poder ver esta, esta práctica, um, porque sí, eh, la forma en la que se desarrolla la conversación es que al principio Emma está preguntando, ¿verdad? Que si quién es él, o sea, o quién es esa persona, y Jill le, le comenta que es su hermano, y luego ella le comenta también que... Le parece que está lindo. ¿Cuál es su nombre? Se llama James, pero lo llamamos Jim, le contesta Jill. Teacher. Hey, oh, sorry, yes. Uh, I, I don't understand this. Uh, when you say, How's that? Who's that? Who's that? He's my brother. But when, when if I hear in a conversation, If I don't see this house and you say who's, I think, quien es ese. Uh -huh. Can I explain? Uh -huh. What's my what do? I do? Uh, like, what you want to know yes. sería como uh, vamos, vamos a identificar a quien se refiere. Esco, all right. Sería dependiendo del contexto, o sea, en este caso si ustedes um, se fijaron, según lo que, lo que muestran es como que están viendo unas fotografías entonces basado en eso, podemos entender um. que están preguntando ¿verdad? acerca de una persona específica, como o sea, ¿Quién es uh, esa persona? ¿Sí? But you say who's uh -huh. Sería el, el, el contratado how... Who is Ajá uh -huh. Ajá, sería el contratado de who is. Sí, who's that? Ajá, solo que, o sea, diferente a la pronunciación de who's, del, de quién, ¿verdad? Who's. Ajá, en este caso solamente sería who's that, o sea, como quién es ese. Ajá, uh -huh. who's that, quién es ese. O, quién sí. es esa? O sea, es, en este, esto es una de las que no necesariamente son a géneros, o sea, no va a, a tener un género específico porque no decimos ninguno de los dos pronombres. Así que esto será, ¿verdad? El contexto lo que nos ayude. O sea, las personas cuando estén ahí viendo las fotografías, por ejemplo, um, ahí es donde ustedes van a poder identificarlo. O si no, también podría ser. Eh, en un crowd, o sea, que ustedes están en medio de un montón de gente y ven que hay alguien que es llamativo, ustedes pueden preguntar también, hey, who's that? Sí, o sea, ¿quién es él? Pero, pues sí, ¿verdad? Van a estar ahí metidos en, el, en la conversación, en el lugar específico y van a ver a quién se refiere la persona. Pero así, o sea, solamente con la conversación, yo entiendo que sería raro eh, también el hecho que se refiere a la persona como that, como si fuese un objeto. O sea, porque, ajá, whose eh, dad, pues sí, ¿verdad? No necesariamente le da una orientación hacia que es una persona, sino que suena casi como si fuese un objeto. Pero se refiere a eso, ¿sabes? Es porque en el contexto, en el momento donde están revisando las fotografías, ahí pueden ver al hermano, a James, y por eso es que ella pregunta, ¿verdad? Who's dad, ¿quién es él? Uh -huh. Sí, y ahí ya se desarrolla la explicación de, de quién se trata. Ok, ok. Ya, yeah. ok. Bueno, como les estaba comentando acá, eh, luego Emma, ¿verdad? Con, eh, le pregunta que si ¿sí? ¿cuántos años tiene James? Y entonces Jill simplemente answers he's 21 years old, sí, tiene pues 21. Y um, entonces aquí tenemos la, la pregunta que era interesante de la parte anterior, sí, ¿qué he like? Esto es una función extraña que muchas personas tienen como costumbre, que es el hecho de que hacen una pregunta. Y también ofrecen una posible respuesta a la misma, ¿sí? Ella está preguntando, ¿qué he like, En lugar de esperar la respuesta, de una vez agrega, I bet he's nice. Sí, I bet he's nice. O sea, apuesto que es lindo. Sí, nice puede ser así, ¿verdad? Como que es una buena persona. Y uh -huh. then Jill, Jill replies, yes, he is. Sí, él es. Y este guión simplemente lo que va a significar acá es una pausa, ¿sí? una pequeña pausa en la conversación. En He's Very Smart too, ella agregando un poquito más de información, um, o sea, informándole que también es muy inteligente. And then we have another, who's Dad? En who's Dad, sí, una vez más, refiriéndose ahora a otra persona en la fotografía. Sí, y ahí en este caso vamos a recibir información acerca de Tammy, who is the little sister, la hermanita pequeña, quien solamente tiene 12 y que también es la menor de la familia. Eso significaría, she's the baby of the family. No necesariamente vamos a utilizar el baby con referencia a que es un bebé, sino que se refiere a que es la menor de la familia. Sí, así que cuidado con eso, ¿verdad? Acá ya explica que tiene 12 años, o sea, no es una bebé, sino que el, el, la frase de decir, she's the baby of the family viene dada a que es la más joven de toda la familia. Ok. So, guys, uh, do I have two volunteers to practice this conversation? Dos voluntarios para practicarla, por favor. Okay, Manuel and Jamie, there you go. Okay, whenever you guys feel ready, you can shoot at it. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, With, uh, him, 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 Jim, Jim, Jim. uh-huh. Oh, uh, how old is he? He's twenty-one years old. What he's, what he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Very good. Very good job, Jamie. Sí, me gustó mucho. El los tonos, por ejemplo, en la última pregunta, en el, um, who's that? And who's that? Eso es muy bueno, el poder agregar eso como el interés, ¿verdad?, que podemos tener en conocer quién es la persona, a pesar que ni siquiera estamos viendo la foto nosotros mismos. Manuel, también um, me gustó que, eh, pues sí, ¿verdad?, trató de hacerlo bien en este caso, por ejemplo, lo de la pausa. Eso es una, un punto importante, porque este, en una conversación, digamos, si esto fuese un video, ustedes podrían notar que hay como una cierta incomodidad de cierta forma en, en Jill, o sea, Jill no se siente del todo bien con esta conversación. El, al menos es lo que yo logro observar, verdad, a través de las líneas que tiene y la respuesta más que todo en el Yes, he is, en his very smart too, o sea, como una respuesta un tanto hostil de parte de ella, según mi apreciación. Okay, um, Shayla, we are going to work with Alba. Would you like to practice with Shayla? Okay. Okay. Um, Emma, and who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Gene. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? She's my sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, very good. Great job. Okay. Uh, Un detalle más también que mencionar es que esto, por ejemplo, es porque ahorita estamos aprendiendo. Si ustedes se han fijado, otra de las cosas es que la mayoría del tiempo en este curso, ahorita tenemos contractados. Es por lo mismo, para generar esa costumbre en ustedes que los contractados no son una cosa mala, ¿sí? O sea, no es que sean algo malo, no es que sean por ser haraganes, sino que um, hacen que sonemos más naturales de esa forma. Entonces... Asimismo, algunas frases que son demasiado largas, porque no necesariamente siempre las personas van a tener que decir, um, he's 21 years old. O sea, ustedes pueden contestar así como lo he dejado acá nada más. He's 21, así. O sea, no van a tener que toda la vida, cuando ustedes hablen en inglés, tener que decir, he's 21 years old, he's 50 years old, he's 30 years old. Ustedes podrán decir así de fácil. He's 33. Sí, o sea, más que todo cuando ya les están preguntando, ¿verdad? How old somebody is. Jamie. Eh, una consulta. En este uh -huh. caso, por lo que usted mencionaba, que era como una conversación no grata al decir he's 21, uh, no se oye como más importante. pesado todavía. Sí, también importante, sí. <laughs> okay. Es que esto del, um, del yes he is y luego el and he's very smart too, es como. Um, de cierta forma sarcástica, como, como queriendo decirle, ¿verdad? Mira, o sea, no te va a elegir a vos. O sea, es, es, es vivo el cipote. Sí, o sea, kinda, es, así es como lo que viene apuntando esta conversación. Más que todo por esta pausa. O sea, este, este, este hyphen ahí en el medio, o el dash en el medio, nos hace entender eso, que es como que se toma un momento para pensar con qué darle el raquetazo de, revuel de, de vuelta, perdón. Entonces, um, sí, sería mucho más cortante también si se lo deja His21. Bueno, Alba. Okay. Eh, sí, tengo una pregunta, porque mm -hmm. no sé si en algún momento vamos a, a llegar a eso, pero ahorita que se la están bateando a la pobre. Mm -hmm. <laughs> eh, porque siempre me ha confundido con el, el este, he likes me, he likes you, siempre, o sea. Porque entiendo que en inglés es como al revés del español, no sé. Sí, es al revés. Cuando tú dices I like you, sí estás diciendo me gustas. Uh, y si alguien dice he likes you es le gustas. Ok. I like you. Le okay. Y este you like me no necesariamente sería una, una oración, sino que vendría siendo más bien una pregunta. Sí, esa es una cosa importante. que um, Aquí para que no, la pregunta sea, gra sea gramática. Ajá, exacto. Do. ¿You like me? Sí, ¿you like me? Para que sea correcto sería con do. ¿sí? Antes do you que, like que vayamos me? a saltar. Ajá, ¿do you like me? Pero sabemos que eso sería arrastrarse. O sea, si ustedes le dicen así, correcto, o sea, ¿do you like me? Casi que suena, yo lo encuentro sad. En cambio, así, ¿you like me? Es como en tono de, como de broma, o sea, informal. No necesariamente respetando la gramática completa y todo. Ustedes dicen, do you like me? O sea, ¿te gusta? ¿Y la respuesta? Uh, sería, yes, yes, I do. Yes. Or sure. Ah, o oh, yes, I do. Sure. Pero podría ser, yes, I like you. Yes, I like you. Mm -hmm. Yes. Yes, I like you. I like you very much, for example. Y ahí ya casi que nos están invitando a la boda. Ok, oh. uh, so yeah, uh, <laughs> Sí, sería I like you, I like you, you like me. O sea, así vaya, digamos. Vamos a hasta cambiarle los colores para que tengamos cómo sería la conversación. I like you, you like me. Yes, I like you very much. Sí, o sea, ahí pues sí Ya aquí abajo inserte el número de abogado. Ok. Profesor. Yes, tell me. Tengo, tengo una aquí el principio de la conversación Emma. Antes estaba How. How, sí. La misma situación porque me confundo porque aquí estoy preguntando quién es uh -huh. y how no sé cómo cómo es ese. Cómo. Sí, ese había sido error error el typo. Ah, ajá, ese era un typo. Ah, okay. Okay. Ajá, sí. Okay. Typo si se preguntan, typo significa error de escritura, o sea, porque como oh, wow. cuando es digital es type, no es write. Write es solamente uh -huh. para cuando lo hacemos a mano en escritura es type. Si ustedes uh, tienen su there. tienen su WhatsApp en inglés, ustedes verán que dice typing ahí, o sea, significa que la persona está escribiendo bueno esto lo vamos a, a practicar todos mañana si sí, no lo vamos a hacer hoy esta conversación sino que será hasta el día de mañana for now we are going to get a little bit into the adjectives que sería una de las secciones más importantes de básicamente todo el inglés so adjectives adjectives are one of the four major word classes along with nouns verbs and adverbs examples of adjectives are big small blue old rich and nice muy bien, significa que los adjetivos son parte de las cuatro clases mayoritarias de palabras en inglés. Dentro de estas se encuentran los nombres, obviamente, no hablamos de nombres propios, ¿sí? sino que nombres así como um, bueno. para objetos, ¿verdad? O sea, el nombre. Uh, luego los verbos, pues una de las ramas más, más extensas y complejas quizá, los adverbios, que son aquellos que generan, ¿verdad? La modificación en los verbos. Entonces, por eso son también eh, muy comunes. Y los adjetivos vendrían siendo aquellos que tanto modifican como clarifican la, la información acerca del nombre. Entonces, estos cuatro se pueden poner en parejitas, ¿sí? Los podemos mandar a trabajar en parejas al fondo del salón y quedarían de esta forma. Noun an adjective and verb. Adverb. Sí. Porque estos funcionan de esa forma. O sea, funcionarán juntos así. Los nombres junto con los adjetivos porque un nombre es descrito por el adjetivo. O sea, el adjetivo es el que nos provee mayor información acerca del nombre. Y el adverbio modifica el verbo. O sea, los adverbios podrían ser, por ejemplo, cosas como quickly. Sí. Quickly es un adverbio. Do it quickly. Hazlo rápido o acelerado. Entonces, no van a hacer la la acción no se va a realizar de manera normal, sino que se está solicitando que se haga rápido. Entonces, esa acción ya fue modificada, por eso es un adverbio. Muy bien. Tenemos algunos de los ejemplos, esos serían como los más comunes, no los que vamos a estar um, hablando aquí hoy. Big, por ejemplo, significa grande. Small significa pequeño. Blue y toda la gama de colores también funcionan como adjetivos eso es una cosa que muchos a veces olvidan todos los colores son un adjetivo porque los colores los utilizamos para poder ofrecer información acerca de exacto perdón acerca de exactamente eso acerca del color de algo o el color que alguien puede estar portando then we have things like old sí old por más que pues sí verdad a veces no lo podamos llegar a creer también es un adjetivo porque nos describe o sea, provee información acerca de nosotros. Rich, aquellos que están beneficiados con ser ricos. Ese es un adjetivo porque describe a esa persona o a ese grupo de personas. En nice, todos aquellos que tienen que ver con aptitudes también eh, cuentan como adjetivos. O sea, si ustedes son lauri, si ustedes son, como tenemos acá el ejemplo de, uh, de shy, y todo ese tipo de cosas que ustedes puedan representar como personas o las aptitudes que puedan tomar se ven eh, enclausuradas en el tema de los adjetivos. Ahora bien, yes. Ah, uh, eh, blue is like a uh, uh, feel cell. Like a what? Uh, I feel, I feel, I feel cell. Oh, sad, yeah. That's sad. Yeah, it will be a, another um, like interpretation Yeah, I'm feeling blue. It will be like I'm feeling sad. But uh -huh. in, in this case we, sí, eso sería bien. Sí, eso sería una, un, buen, un buen ejemplo para también utilizarlo. Blue es una palabra que tiene pues una multifuncionalidad y pues que puede funcionar así también, verdad. Como un reemplazo para sad. Pero este más que todo está aquí incluido para también representar que los colores, o sea, toda la gama de colores, como ya mencioné, son parte de los adjetivos, porque ellos describen cómo algo se ve o cómo alguien también se ve. Ok, oh, ahora okay. bien, la mayor parte de los adjetivos que tenemos que trabajar aquí serán tomados de los adjetivos específicos para personas. ¿sí? Estos son adjetivos específicos para personas. Por uh, ejemplo, tall es la forma correcta de decir que alguien es alto. Si ustedes dicen big, cuando a alguien le llaman big, es ofensivo, ¿sí? Porque big, o sea, se utiliza para hacer sentir mal a alguien mayormente. Porque cuando a alguien le llaman big guy, es el chico grande, o sea, que le están diciendo gordo. O sea, como que ustedes le digan, ah, está bien, pollón. Entonces, ahí sería el big, ¿sí? Um, la forma correcta sería tall. Then we have short, sí, eso es bajito, ¿verdad? Um, then we have heavy, que ese sí sería otro, que es un poquito ofensivo. So... Sí, porque el heavy se refiere a gordito, así como chubby también se refiere a gordito. ¿sí? Um, friendly es amigable. Friendly. Good looking sería uno para describir que alguien pues es atractivo. O un, este es el que se puede utilizar tanto para hombres como para mujeres cuando hablamos de good looking. Contrario al caso de beautiful y handsome, esos ya vienen como dados para un género específico. Handsome para hombres y beautiful para mujeres. En cambio, good looking puede ser utilizado de manera eh, intercalada, ¿verdad? No hay problema con que se utilice ya sea con hombres o con mujeres. Then we have thin. ¿Qué significa good looking? Ah, guapo o de buen ver. ¿Sí? Atractivo. Good looking. Ok, then we have thin. ¿Sí? Thin. Aquí tenemos una vez más la, la pronunciación de la Z que teníamos en, en una clase anterior. Thin. ¿Sí? Que eso significa delgado. Thin. Ese es el contrario del heavy. ¿Sí? Thin and heavy will be contraries. Or, um, yeah. Antonyms. Uh, then we have handsome que es la representación de guapo, o sea, directamente eso significa guapo. Pretty. Eh, Thank you. A ver. <laughs> ok. Buena esa, pendiente ahí. Ok. Pretty. Eh, se puede usar en ambos casos, porque sí se puede utilizar con nombres también, pero no es tan cómodo, podríamos decir. Woman. Sí. El pretty. Puede ser mejor que se quede sí. para Mujer, ya yeah, tell me. ¿Cuál es la hey, woman. Una, eh, beautiful? Sorry? ¿Cuál es la diferencia? Entre handsome y beautiful. ¿O entre pretty, pretty y beautiful? Uh -huh. Oh, pretty es lindo o oh, linda. Y beautiful es hermosa. O sea que hay como así, ¿verdad? Um, una diferencia pues, bastante grande. Pretty sería, voy a hablar acerca de algo personal. Pretty sería mi novia con, con pantalón y camisa, ¿sí? Y beautiful sería mi novia con vestido, ¿ya? Así se marca la diferencia. Ok. Um, so, yeah. Then we have serious. Este sería el contrario de friendly, ¿sí? Serious es una persona seria. Then talkative. Talkative es alguien que es un hablantín, o sea, alguien que habla mucho. Talkative, talkative. Sí, talkative. Mañana les voy a poner a que pronuncien todo esto. Uh, talkative. Then funny es gracioso o graciosa. And shy es alguien que es apenado, o sea, alguien penoso. Sí, es alguien shy. Um. So yeah, we have. Aquí voy a escribirle justo al lado. A ver si me va a caber acá. Eh, el beautiful. Sí, porque es una de las palabras que a veces um, más nos ha costado escribir. Beautiful. Beautiful. Ahí está. So handsome and beautiful son palabras que se utilizan en casos distintos. Handsome para para males and beautiful para females. Mm. Um, ¿Sí? Eh, y, ¿Y nice y good tienen alguna diferencia o se pueden usar en algún caso dividido entre hombres o mujeres? Uh, no necesariamente. Nice y good ambos vienen uh, funcionando de la misma sí, manera. Sí. Uh -huh. Ambos pueden okay. utilizarse en ambos casos. El pretty también, como les decía. Y otra cosa que... ¿Sí? Ah, bueno. El pretty, otro detalle que tiene es que también en ocasiones se utiliza como... Más o menos como un adverbio. No sé si se han fijado que en ocasiones decimos algo así como pretty good. Hey, you're doing pretty good. ¿Sí? Porque se utiliza para darle una fuerza. A el siguiente adjetivo. Entonces, por eso se dice que es más o menos como un adverbio, porque es un adjetivo que modifica otros adjetivos, aunque no necesariamente modifica el verbo, pero sí modifica el siguiente adjetivo. Así que pretty será ese también, ¿verdad? Ese adjetivo que utilicemos para poder hablar acerca de algo que está sucediendo y que se está haciendo de muy buena manera, así como puede ser, por ejemplo, su proceso aprendiendo inglés. Bueno, uh, lastimosamente, ya se hicieron las nueve otra vez. Que sad. Um, So we have gotten to the point once again where we have to finish the class. Thank you guys very much for being there. Thank you for your patience and participation. Thank you. Um, thanks. Hopefully you get to so enjoy the night and see you tomorrow. Bye-bye, everyone. Bye-bye, yeah. Good night. Good night. Good night, everyone.